Reciba una vez más el saludo fraterno y apoteósico a nombre del señor Víctor Surco Abanca y esposa Violeta Huanca Quispe, que el día de hoy cumplieron un sacramento más de la iglesia al realizar lo que es el gran bautizo de su pequeña engreída princesa Briseida Yamilé Surco Huanca. Las palabras del señor Rómulo Wilca Chawi y esposa Olga Cusimamán Alarcón, para la cual vamos a recibir con esos aplausos, esas palmas. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Aquí estamos familia, amigos. Yo me siento muy feliz, me siento muy agradecido. Bueno, tengo el honor de hacer el brindis y compadre, comadre y Yamilé, hoy que estamos festejando también tus cumpleaños, espero que lo pases bien bonito y que todos los años que vengan siempre sean bonitos. Y bueno, además ahora estamos celebrando tu bautizo. Entonces, si hemos venido a este bautizo, hemos venido de repente para poder acompañar y celebrar con ellos. Entonces, yo les voy a pedir un saludo por mis compadres, un saludo por Yamilé y, bueno, que siga la fiesta y que vaya bonito hoy día. Salud. Salud. Salud a todos los presentes, con los señores padrinos de bautizo, con los señores padrinos de gorda y pelo, igualmente con los papás de la pequeña que el día de hoy fue bautizada. Ya en breves instantes también empezamos con el gran corte de pelo. Ahora sí, tomen asiento por favor. Buenas noches con todos los presentes, con mis familiares, compadres, comadre, buenas noches. Quiero agradecerles infinitamente por este día muy especial, por su bautizo de mi hija y sus cumpleaños. Les agradezco bastante. Igual a mis amigos, a los que me están acompañando. A los señores padrinos de bautizo, señor Rómulo Wilca Chawi y esposa, señora Olga Cusimamán Alarcón. Enseguida hace su entrega a los señores padrinos de corte de pelo. Llega esa gran apertura, obviamente, los padrinos de corte de pelo. Bueno, gracias. Retomando.
Bueno, yo tengo la primera experiencia, para mí es una novedad, como se puede decir, pero es aprendizaje hacia el futuro. Bueno, entonces por apertura, el corte de cabello de mi ahijada, seguramente todos vamos a colaborar con esa voluntad y ahínco y ganas para que ella siga fluctuando en el futuro, en su educación y algunas cosas seguramente que su papá va a plasmar. ¡Esos aplausos! ¡Esas palmas! Ahí estaban las palabras del padrino de corte de pelo, del señor Olger. Ahí la... Vamos a elegir más de esta noche, la mujer del balón. ¿Quién trabaja más? Vamos a ver. Primero las damas. Primero las damas, a la tijera, por favor. La familia Serreña. Ok, vamos a ver. Estamos con filmaciones. Cusco. Filmaciones Cusco. A ver, por favor. Sigue. Niño.